Bienvenido. Bienvenido tú. Hoy estaba haciendo cuentas de dos meses. Sí, lo que pasa es que estos son los acaparadores. Pero bueno, no, la verdad es que pero ya lo rescató. Sí, son, han sido 2 meses extraordinarios. Mi micro está apagado. ¿Muteado? Ya no sirve. ¿Ya no se ha muteado? Ya no. Ah, bueno. Entonces, ¿qué? Buenas noches, bueno, bienvenidos a Martes de Café. ¿Hace cuánto no estabas aquí? Dos meses, ¿no? Ya te extrañábamos. Sí, yo también. Pero... otra vez, por tercera vez. Bienvenidos a Martes de Café. Bienvenido otra vez. Sí, dos meses, ¿verdad? Hace mucho que no estabas aquí. La verdad es que sí. Es una actividad que a mí en particular me gusta mucho. La verdad la había extrañado, pero sí había algunos compromisos que tenía que atender. El martes pasado, que era el martes que me había de incorporar, tuve la cena con el director general de producción. La verdad es que fue una cena muy amigable, muy cordial. Muchas de las observaciones que nosotros hemos hecho en la comisión técnica consultiva, a través del área que es la coordinadora de la comisión, de las inquietudes del Consejo Consultivo, de los propios colegios de filiales al Colegio Nacional, se expresaron ahí. La verdad que fue una velada agradable. Sí, curiosamente. Sí, fíjate, muy agradable, ¿no? Sí, muy tranquilo. Lo más interesante es que después de 50 años, le puedo resumir tenemos un poco más de como 3 años, tenemos una extraordinaria relación con la Unión Americana Mexicana, ahora con Laura Díaz como presidente. Uh-huh. Hemos tenido un acercamiento mayor con la ciudad, y entonces en esta cena promovida por el Colegio Nacional invitamos a los de la ciudad para que también expresaran sus preocupaciones, los propios problemas de la asociación, que no son muy diferentes a los que tiene el Colegio Nacional. Y entonces, bueno, después de todo eso, me parece que fue una extraordinaria cena. El director se portó muy decente. Me llamó la atención algo que no lo he visto en un funcionario público que me agradó mucho. No chupa el hombre. Sí. Porque le pusimos de la tentación, ¿no? Pero no, fíjate, me gustó mucho que un funcionario no se aproveche de su posición para llegar y pistear y ponerse acá. Pues a mí me gustó mucho esa actitud de director general. Pues no sé, que reconocerle las cosas que vale la pena mencionar con esa comunicación. Bueno, dentro de todo esto vamos a empezar con el nuevo programa. Yo les pedía a las invitadas que en esta ocasión hablamos un poco más de arte, aquella parte que cuando enseñamos el programa anual del año del 17, habíamos incluido una parte de cultura, uh-huh. Y por alguna otra razón nos alejamos un tantito de este rollo. Entonces hoy vamos a tomar un poco, vamos a hablar de las óperas en términos generales, de esta de la ópera de payaso, que a mí en particular me gusta mucho. Entendido que nosotros no somos expertos en la ópera y cosas por el estilo, pero les voy a recordar una escena de una película de los Intocables, ¿no? Donde el Padrino, ¿no? No, los Intocables, donde está este mafioso, ¿cómo se llamaba? De Niro, ¿no? No. Sí, era Frank De Niro, Robert De Niro, que aparece en la ópera llorando, uh-huh. Es la ópera de payaso, uh-huh. Sí, pero es la película de los Intocables, ¿no? Sí. De los Intocables, ¿no? Bueno, tiene esa escena que se pone a llorar Robert De Niro, porque el drama es muy cotorro en de la ópera. La verdad es que la ópera tiene que tener un drama, si no, una tiene chiste. Es como el CSI, si no saca un muerto por la tripa de fuera, no es CSI, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, tiene su invitado hoy. Así es, bueno, pues... Preséntalo para que vaya, sigamos con el programa. Claro, ¿no? Y que también participe. Bueno, es un honor para mí presentar al doctor Américo Durán Gutiérrez. ¿Qué es Américo Vespucio? No, Américo Durán Gutiérrez.
Él viene del Instituto Nacional de Pediatría, ajá, es odontopediatra, por supuesto, entonces ya somos tres odontopediatras aquí. Y ni echándonos montón pueden con su autodidacta. No, ni nos interesa poder. Qué bueno, hasta que sí les tanto. Y voy a leer un poquito rápido, ¿no? Su currículum. Es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en estomatología pediátrica del INP, profesor adjunto de estomatología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, profesor titular de la Comisión Científica del Consejo Nacional de Estomatología Pediátrica Hospitalaria, profesor invitado para diferentes exposiciones de odontopediatría. Y bueno, key opinion leader de 3M en Latinoamérica, conferencista nacional e internacional. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, doctor Américo. Muchas gracias. Ajá, y bueno, bienvenido, pues, bienvenido. Bienvenido. Bueno, dentro de todo este rollo, tenemos las de 8, estas encabezados. Hoy le estamos diciendo a Napo que no incluimos nada de lo de tratado libre de comercio, este asunto. Que finalmente es la noticia de la semana. Yo diría que del año, ¿no? Bueno, la del año que ganó este maestro de López Obrador, pero. Sí, qué horror. Bueno, iba a hacer un comentario que en una ocasión, estando en una reunión ahí con unos líderes sindicales, todo ese rollo, se levantó un cuate y le estaban a hablar de la democracia, se levantó, además una democracia que cree en la pluralidad. Entonces dije, la democracia sí, es para vender autos, la pluralidad es para opinar. Y entonces los demócratas son vendedores de coches. Y los plurales son los intelectuales, ¿no? Entonces, desde entonces, soy plural. ¿No? Pero me llamó mucho la atención. Y en este acto de la democracia, es la democracia de los ignorantes. Porque el que elige a un representante, no lo elige por lo que sabe, sino porque que también le cae. Así es. Lamentablemente así. Lamentablemente así nos pasó ahora. Ojalá no nos pase lo mismo que a los venezolanos, que es una de las cosas que tenemos que platicar ahora. No. Que ese éxodo, miren, porque no, a lo mejor no dimensionamos las cosas. Pero es lo mismo que está pasando en Siria. Uh-huh. Lo que pasa es que todavía no ha habido una guerra que así, donde los gringos y los rusos y este y el otro y el rollo. Pero finalmente el éxodo es terrible, ¿no? Lo mismo que están pasando los españoles y los italianos con toda esa inmigración de los africanos, ¿no? Exactamente, es tristemente ese éxodo de personas que buscan una mejor vida. Así es, pero parece mentira que en este siglo donde ha habido tantos avances se vean esas cosas, ¿no? Pues mira, pero hay más poderes políticos y de mira, lo de África, la resto no he leído, no estoy muy enterado muy bien cuál es el problema de la migración en África. Lo que sí tú puedes ver es en España la cantidad de africanos que están llegando. Mucho haitiano también, ¿eh? Fíjate que los problemas. Etiopíes, América, o sea, el venezolano va mucho allá, uh-huh, a España. Pero iban como con pasaporte, pues no como inmigrante. Pero ahora están llegando otras. Pero en España te llama la atención ver la cantidad sin ánimos de ofender, de negros en las calles cuando antes no lo existía. Y sí, de tus parientes, Napo. Y entonces tú los ves ahí, que es muy chistoso porque están vendiendo zapatos y bolsas y todo ese tipo de cosas. Y cuando pasa la policía municipal, tienen un listoncito, hacen un churrito y se echan a correr. Sí, vale. Entonces ves a todos estos ilegales que pasan por Ceuta, por Melilla. Entonces, como son dos colonias, dos enclaves que tienen los españoles en África, después de que dejaron el Sahara Oriental, entonces tiene esas dos colonias en África del Norte. Y entonces se brincan una pared y de hecho pasan libre a España. O son balseros, ¿no? Y está lleno, y lo ves en Madrid, en Sevilla es impresionante cómo ves ese tipo. Pero ¿sabes qué es lo peor? La gente que ha muerto, ¿no? O sea, en esas, ajá, balsas, que sí, son para 20 gente, se suben más de 100. Sí, lo que les cobran. Entonces, por morir.
Lo mismo está pasando hoy en la mañana, está viendo un documental con Javier Solórzano, en donde en la frontera con Ecuador, ¿cómo les cobran? Creo que me están diciendo que, no sé, 50 o 20 dólares, bueno, lo que sea, por cruzarlos a una zona semidesértica en la sierra de Ecuador. Entonces, que pues, también la cantidad que les encontraron, entraron a un prostíbulo y había N número de venezolanos que le están obligando a prostituirse. Entonces, ese éxodo que nosotros estamos viendo ahorita de personas, ciudadanos venezolanos, pues no es muy lejano lo que está pasando con las guerras de Siria, con todos los países africanos, ¿no? No lo dimensionamos así, porque está muy cerquita, como que no nos queremos dar cuenta, claro. Pero es un éxodo terrible lo que está pasando con los venezolanos, entre todas estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, y después... ¿Y que inició hacia Colombia, para Perú? Sí, ¿no? Y siguen caminando, van al Ecuador. Uh-huh. ¿Sí, Ecuador? Y lo estaban dejando pasar porque había una sensación de hermandad sudamericana y latina y todo ese rol, como una sensación de protección, pero al final del día son explotados. Lo mismo que pasa con el guatemalteco que viene aquí y el mexicano, sí, que va para allá. Sí, la frontera. Esto es porque no hemos ido a la... ¿Quién conoce la frontera sur? ¿Alguien ha estado en Chetumal, en Tapachula? Tapachula, yo. ¿Sí? ¿Y sí. Se anda cuenta pasas de...? ¿Pasas a Belice? Sí, no. De Chetumal pasas a Belice. De Chetumal. Sí. De Tapachula pasas a La Antigua, Guatemala, esas cosas. No sé cuál es la ciudad de... Yo he estado en la zona. Pero, yo no conozco Centroamérica más que Belice, que fue una plática con Jorge Ruiz Calao. Pero cuando aquella hecho de guatemalteco, no sé si se acuerdan, me parece que fue con Miguel de la Madrid, en la época de Miguel de la Madrid, en los campamentos de los guatemaltecos en Campeche. Había uno en Chiapas y uno en Campeche. Yo fui, cuando tenía el rancho en Campeche, fui a sacar a trabajadores guatemaltecos, porque el campechano no quería trabajar. Se los pongo, no es mentira. Y entonces fui ahí a un campamento que se llama Quetzalesna. No tienen ni idea de qué bien organizados estaban los guatemaltecos, manejado por la Cruz Roja. Pues para sacarlos tenía que firmar un convenio ahí, y que les iba a pagar el salario, sí, igual que a los mexicanos y todo ese rollo. Lo que nunca había considerado es que por cada 5 tiene que haber un cocinero. Y entonces tuve que... ¿Cada 5? Un cocinero. Y yo contraté 20. Y entonces tuve que... ¿Cuatro? ¿Cuatro cocineros? Pero ¿por qué? Y 4 cocineros. Pero por vía de mías, pero además... Cuando le dije, hay que sacar los postes para poner los cercos, entonces cortaban a la mitad del arco, no voy a cortar los postes, nunca me sirvieron, pero no tenían la altura para poderlos. Pero estaban muy bien organizados, muy bien organizados. Aquí nos parece que 420 mil venezolanos se encuentran en Perú 4 veces más que los que había el año pasado. El éxodo desde Venezuela suman 2.3 millones de personas. Se está acercando a un aumento comparable con la crisis de los refugiados en el Mediterráneo, según Naciones Unidas. Está cañón, ¿no? Mira, no lo había leído. Pero yo te lo decía, no tenemos esa... No hemos dimensionado el problema. Es más o menos lo que estamos diciendo, lo que está pasando en el Mediterráneo. Sí, así es. La diferencia, no sé qué pasa en África, me parece que también hay una especie de guerra civil, como está Venezuela. Lo de los sirios es terrible, ¿no? Es otra cosa, porque hay un gobierno represor que mata, me parece terrible. Esto de acá, lo de Maduro, es que no hay recursos, no hay una guerra, no ha salido el ejército con ametralladoras a matar, no hay un ejército con que esté peleando, está acabando con la sociedad. No hay una guerra civil o una guerra abierta, pues como está en Siria. No lo hay porque no lo han querido... pasar a las noticias, pero que hay una guerra en Venezuela, segurito hay una guerra, por eso. Pero ¿contra quién está peleando Maduro? O sea, no hay un ejército. Contra su propio pueblo. Pero no hay un ejército. El ejército está peleando contra el pueblo. Sí, pero el pueblo no está armado, por ser como quiera. No tiene un güey que le regrese a los tiros. No hay un cuate que
que se organicen. Pues el que estaba en contra se fue a Colombia, ¿no? Pues sí, sí, lo metían a la cárcel con puro violador, pues el chavo ya estaba. No, pues si te hace algo a la cara, ¿no? No, pobre cuate, ¿no? Pero sí han acabado con la democracia. Con sí, la, con todo el con país, todo. Con todo. Por eso no hay que creer en la democracia, hay que creer en la pluralidad. Ay, Dios mío. Y lo otro, lo del Papa, ¿qué les pareció este rollo del Papa? Muy interesante, ¿no? La verdad, muy impresionante. Mira, el chavo este, el nuncio este que le acusa de encubridor a Papa Francisco, me parece que algo le tenían que sacar. El Papa, yo creo que está luchando, tiene una lucha fuera del Vaticano y una lucha todavía más intensa dentro del Vaticano. Y como todos, claro, ¿tú crees que eso no se sabía? O sea, yo creo que toda la gente sabía lo que había. Sí. Sí, y era un secreto a mil voces, pero se descubrió. ¿No? Mira, yo me acuerdo de la época de Juan Pablo II que ya se hablaba de todo este rollo. Bueno, ¿qué sucedió con Maciel, no? Uh-huh. Maciel se llamaba el tío este acá, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Pero cómo se llamaba completo? Ah, no. José María... Bueno, pues este hombre. Este hombre de los legionarios, ¿no? Sí. Tenía más hijos, iba a decir que la palabrota, pero ¿no? Tenía hijos por todos lados, bueno, se supone que tenía hijos por todos lados, tenía en el mundo de amantes, tenía una doble herida, cosas por el estilo, el hombre era un sinvergüenza, ¿no? Pero se sabía, lo tuvieron que ocultar, ¿cuál fue la forma de callar el escándalo? Pues poniéndole un medio cautiverio, ¿no? Te vas al convento y ahí lo serenaron. Pero el daño ya lo había hecho. ¿Cuántas cosas han pasado durante tantos años de este celibato que me parece que Ratzinger Saturno? ¿Ratzinger no lo quiso sacar? ¿Tampoco? ¿Ratzinger no? ¿Tampoco? ¿Fue el único que lo sacó? No, y se ha portado bien macho, está aguantado y ha limpiado, o cuando menos ha puesto en la palestra toda la... A todo mundo. En los problemas del Vaticano, ¿no? El problema, por decirlo así. Sí, el problema fuerte que enfrentó Juan Pablo fue lo del Banco del Vaticano, ¿no? Uh-huh. Que no fue cosas menores, ¿no? ¿Qué era Marcial? ¿Qué? Marcial. Ese. Escándalo dentro de la iglesia, el del Vaticano que se le aventó Juan Pablo II y de Francisco, ¿no? Fíjense, les voy a platicar una de las cosas. Ahora que... yo no conocía el Vaticano, ¿o qué? No, sí, el Vaticano, pero el Museo Metropolitano de Nueva York. Ay, no, bueno. No lo conocía el Metropolitano. Qué bárbaro. Cada vez que iba a Nueva York, terminaba peleando con los taxistas. Y no me daban ganas de salir, y que entonces no salía. Y cada vez que... Y mi mujer que camina como camello. ¿Cómo? Y vamos a... ¿Tiene dos jorobas? Como cuatro. No, tiene un marido que joroba y joroba. También es verdad. Pero bueno, yo no he querido ir al Metropolitano. No te puedo decir por qué. La verdad es que le tengo cierto fobia a Nueva York. Cuando caminas parece que vas en contracorriente. Tú vas para allá y toda la gente viene para acá. Y te cambias de sentido. Tú te cruzas una avenida. Sí. Oye, pero además ves a todo el mundo ahí, ¿no? Diferentes personalidades. No, no, dices, no, o sea, no dejas de reconocer que es una ciudad. Yo no, porque Monterrey es una ciudad muy bonita. Y yo le digo que no es bonita, que es impactante. Sí. Bonita París. Ah, no, pues sí. Bonita París. Impresionante Roma. Augusto Madrid. Esta es impactante. Todos los edificios. Esto siempre está en obra, crece para arriba. Ese es el objeto. Las dos veces que yo había llegado, una vez llegué para hacer un transbordo, estuve una noche, me peleé con mi taxista. Y llegó hace muchos años que iba con Luis Cruz y con Jaime Aguilar. Y me decía, hace muchos años, en el 79, y me compré un abrigo en Chicago. Y entonces yo tenía que tirar. Y nos bajamos y acaba de nevar. Y el taxista aventó el portatrajes a la nieve, así, rotado el charco. Entonces, joder, entonces me aceleré. Entonces yo corrí y el güey se llevó adentro, mi neceser, con mi reloj. ¡Ah! Por eso no uso reloj. Después de comprar ese abrigo, ¿qué viste?
mi reloj. Entonces, tuve que regresar al consulado porque le di un permiso para hacerlo. Porque me robó, se echó a correr y se llevó la sociedad ahí otro. Bueno, entonces le tenía cierta fobia a Nueva York. Ahora fuimos con un poquito más de tiempo. Fui al museo este de Frick Collection, que es interesantísimo. ¿Sí lo conociste? Qué cosa. Muy bonito. Uh-huh. Me gustaría haber sido así de muy rico la casa que tiene. Qué bonita casa del cuate este, de un textilero. Uh-huh. La verdad, un lugar, una colección. Tiene greco, caramba, tiene de todo, no es impresionante la obra de Frick Collection, pero en el Metropolitano había uno de las vestimentas de los papas. Y entonces estas, no sé cómo se llama, la casulla. Capa esta, la casulla, sino la capa, casullas también. Uh-huh. Pero la capa que se pone con las teatros cuando se viste. Uh-huh. Como no sé si la utilizan en algunos actos religiosos, no la verdad. Unas cosas, entonces cuando tú ves de lejitos los decorados, pues está decorado, está bonito, lito de oro, cosas por el estilo, tienen ahí, ¿no? Cuando te acercas, todos tienen una historia labrada, tejida. Ajá. No, impresionante. Sí, los zapatos, los últimos zapatos de Juan Pablo, pues están nuevecitos, pues ya el hombre ya no podía ni caminar. Todos los zapatos, que era muy famoso, de las sandalias del pescador, todo este rollo, ¿no? La verdad es que el Metropolitano me llamó la atención. En el collection, el Frick Collection, hay una estatua, una escultura de George Washington vestido de romano. Cuando le dije, George Washington, de romano. No, pero dije, ¿qué tiene que ser este hombre vestido de romano? Y entonces, para hacerlo así más, porque los americanos están ávidos de historia, no tienen historia. Muy cortitos. Entonces lo vistieron de romano a George Washington, es como si a Juárez. Lo viste de gladiador. De gladiador. Más o menos. ¿No han visto que se sale el maestro López Obrador con tres pinturas, ¿no? Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas. Él es la Cuarta República de él. Pues ahora Benito Juárez está en el billete de 500 nuevos. Cállate. ¿Qué tal, eh? Sí, abusado. Sí, lo recibí el mensaje. Pero sí, es fácil que te consiga un número de 20. Sí, fácil. Nada que tornasol y no sé qué. No, sí. Es su nota. Muy bien, Apo. Pues sí, y ahora. Fíjate que poco vale, porque antes era 20 pesos, son 500, que sí. Tampoco vale ya la moneda. Oye, y sacaron a Frida, quitaron a Frida, ¿no? Que todos los billetes van a ir cambiando paulatinamente porque todos los tienen que renovar, no sé por qué. Porque es la cuarta transformación y que se cambia. Sí, estoy segura que por ahí es. Ahora, deja que te... No, porque no tiene que ver este maestro con los billetes, esto lo trae el Banco de México de antes, no lo hizo por darle gusto a este hombre. Pero, ¿cuándo has visto que cambia el dólar? Nunca. ¿La libra esterlina? Uy, tiene años. No, y el dólar. Y entonces ahora es necesario cambiar el billete. Pero conmemorativo. ¿Ah, sí? Quitaron uno de... Sí, hay dos. De $2. Quitaron uno de $2. Sí. Bien. Pero en términos generales el dólar, tú ves el dólar, pues el dólar no cambia, ¿no? Y en uno está Lincoln, en otro está Washington, o cualquier lugar, ¿no? Pero aquí hay que cambiarlos, porque si no, si de por sí no sirve. ¿Ustedes se acuerdan de los pesos de plata? Ay, sí, yo tengo un chorro. Sí. Pesaban, además pesaban. Uh-huh. Sí. Sí, uno le tiene miedo a los cuando se enojaba la gente que trataba. Sí, sí. Bueno, voy a seguir guirigüeando. Muchas cosas que platicarte de estos dos meses que hemos estado ausentes. Vamos por la primera. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Pieza musical? No. Es nuestro corte musical. El corte musical, ¿no? Corte musical. Es el corte comercial. Ando fuera de ritmo. Corte musical. Corte musical. Pero ahora todos
son flash mob. Yo no sé si han visto lo de flash mob. Va a estar muy padre. Sí, les tengo que platicar una cosa, con una experiencia que tuvimos ahora en el viaje. Pero muy bien, este es de Mozart. En Praga. Bueno, pues vamos a escuchar y regresamos a Martes de Café. Gracias por acompañarnos este martes. ¿Qué día es? ¿Qué martes? 28. Hoy es cumpleaños de mi mujer, ¿eh? No, es cumpleaños de la doña. Bueno, al principio hacía el comentario de lo que habíamos planeado el año pasado, de hacer estas partes culturales, que por alguna razón lo dejamos de hacer. Vamos a retomarlas en esta cierre de año, pero ya estamos en agosto. Qué cosa. Qué rápido, ¿verdad? Sí, ya se acabó. Sí. Se acabó, pero ya dos terceras partes. Sí, nos faltan que es. El grito muerto su Navidad, se acabó. Sí, y viene el puente Guadalupe Reyes. El Guadalupe Reyes, ¿no? Sí. Que es, va a ser Guadalupe San Valentín, ¿no? Reyes Guadalupe. Reyes Guadalupe. Sí. Está tan rápido. Oiga, entre las cosas que quieren que los burócratas trabajen el sábado. No, no, pues eso dijo desde que él estaba en campaña, eso dijo, ¿sí? Sí, que va a poner. Yo creo que eso va a caer, pero como bomba. Sí. Imagínate. Mira, entre que los va a cambiar de estado y luego los va a hacer trabajar el sábado. Yo no sé. ¿Han visto? El otro día estaba leyendo, ayer estaba leyendo el Universal. Bueno, en donde está, sale de las propuestas que hizo en campaña, pues ya, la primera sí que fue muy obvia. Que no puede sacar al ejército de las calles, que los van a reducir el ejército en las calles. Sí, dijo que no, todavía, ayer o día, ¿no? Según que no se podía. No hay forma. Entonces, esa Policía Nacional que quería hacer, que tampoco. Que no hay elementos para hacerlo. ¿Qué otra cosa? Que iba a echar para atrás la reforma energética, y ya le dijeron los gringos, mamá es papá. Sí, no, sí, la soberanía de todo lo que tú quieras. Pero bueno, el aeropuerto, mira, el rectificar sabio, me cae. Pero fíjese que después de todos los estadios técnicos estamos equivocados, sí es la realidad. Voy a revisar los contratos, que no se estén trazando la lana, o sea, la están trazando que se moche, ¿no? Pero que vamos con el aeropuerto. Entonces, de los que estamos sentados aquí, yo creo que todos hemos subido a un avión. ¿Qué sabemos nosotros de cuestiones técnicas de un aeropuerto? Nada, o sea, ¿cómo te mandan una consulta pública? ¿Qué te van a preguntar? ¿De qué puedes hablar? Si aterriza así o si brinca, ¿no? Sí. ¿Cuántas salas de espera quiere usted? Sí. ¿Cuántas sillas debe haber en la sala de espera? Digo, es lo que tampoco tiene sida, cuando sube un avión, ¿cuántos pasajeros hay? Pues no lo sé, pero si sí te das cuenta, por ejemplo, que a veces estás en las salas de espera y tienes que estar parado y hay gente que está sentada en los. En el suelo, porque no hay suficiente. Pasa en todos los aeropuertos. Por eso sí puedo opinar. Sí, pero pasa en todos los aeropuertos, en los grandotes, en los chiquis, en todos. Sí, en Europa es muy común que la gente esté en el suelo. Y vas a aeropuertos. Mira, el aeropuerto de Barajas, que tiene, me parece que 4 pisos. Es impresionante, Barajas. Pues esto. Y está más moderno que la Terminal 2. Sí, claro, mucho más. Sí. Mira, yo les he hecho el comentario que la primera vez que yo iba a la Madrid en los 70, en el 72, tú te bajabas del avión, olías sudor de apuro. Horrible. Sí, horrible. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Fuimos a un congreso de ¿cómo se llamaba aquí? Yo no fui, pero. De la FDI en Madrid, y te bajabas del avión a puro y a sudor. Ahorita en Madrid es impresionante el aeropuerto. Si yo no entiendo cuando este hombre que supone que ha viajado por todos lados está en contra de un aeropuerto de lo que se está proyectando. Pero tú, ¿qué sabes de eso?
¿Qué es lo que les voy a decir? Que quieren que haya área de fumadores. A mí me vale igual. Que no haya, que libre de un. Pues que libre de un. Que no vendan trago. Pues que no vendan trago. Emborraches antes de llegar al aeropuerto, se acabó. Ya habrá algo que hacer, ¿no? Que el duty free es muy caro, que hay que bajar. ¿Pero qué puedes opinar técnicamente de un aeropuerto? No sabemos absolutamente nada. No sabemos ni cuánto subes un avión, cuántos pasajeros lleva. Mira, entonces, ¿qué te van a preguntar? Entonces, esa falta de seriedad, de honradez en decir me equivoqué. Lo voy a disfrazar de una consulta donde va a poner el pueblo, donde el pueblo no sabe absolutamente nada de un aeropuerto. Pero, ¿y de ecología? Uh-huh. ¿Qué sabes de impacto ecológico? Absolutamente nada. Si por eso soy experto, si un experto dice, sí está dañando porque el agua. Uh-huh. Es un experto en ecología. Lo que sea de ecología, me van a preguntar, oye, ¿qué te parece el impacto ecológico? Pues no sé. Pues, ¿cuál es el impacto? Pues no lo sé. ¿Qué es el ruido? Ahora hay que hacer motores silenciosos, pues otra cosa. Pero ¿qué te pueden preguntar? ¿Estás de acuerdo con López Obrador? Pues sí. ¿O no? Pues ya que. Entonces, ¿qué espera recibir? Además, algo hizo un comentario de Evo Valadez que me pareció muy eterna. Las consultas no tienen valor constitucional. Tú puedes preguntarle a lo que te dé la gana, para eso están las cámaras. Sí, porque ellos no deciden absolutamente nada. Las consultas no sirven para nada. Para nada. Es nada más para gastar piña. Porque va a costar. ¿Te justificas? No, para cubrirse. Si hay un titán, ya el MIT le dijo, niños, lo que quieren hacer entre la sede de México, el de la México y el de Santa Lucía no sirve. Y en Santa Lucía les va a costar lo mismo que están haciendo ahorita, pues sigan con lo que están haciendo. No, y además con un riesgo enorme, ¿no? Porque creo que hay mucha factibilidad de que choquen aviones. No es viable. Mira, no es viable. Todos los aeropuertos, todas las ciudades que tienen más de un aeropuerto están pensados. O sea, no pongo el aeropuerto aquí porque, como el de Chiapas, aquel no se acuerda que está en el Tuxtla, porque tienes que estar en un cerro. Uh-huh. Entonces, ¿y este aterrizar en ese? ¿Tú nunca ibas a aterrizar en ese? Sí, horrible. Ibas así viendo el cañón sonido, de repente ya estaba en la pista. Y entonces estaba viendo así la pista, y de repente estaba el agujero del cañón sonido. Un poco como en Hong Kong. Llegas y vas, digo, además de que entras entre los edificios, también llegas y paras así en la orillita ya del mar. Sí. Pero la pista de Hong Kong mide más de 3 kilómetros. La de Tuxtla Gutiérrez, el aeropuerto chico, de 1.5 kilómetros. Y entonces cuando pegaba hacia pista, pero la mitad o más de la mitad del año no puedes usar lo que estaba con el vino. Pero era del terreno de un gobernador blanco, no sé cómo se llamaba. Entonces, no, aquí lo hacemos, era su rancho. Pues aquí nada, ya hicieron 15 años. Son de los aeropuertos que les pagan un sobresueldo a los pilotos. Sí, debe ser. Por la forma en que tienen que bajar. Sí, debe ser. Y debe ser cuate muy experto, no cualquier baboso. ¿Sí? Bueno, desde todo este rollo en que íbamos, con lo de. Las cosas incrédulas que han prometido en campaña y que se han cumplido. Bueno, de las que sí, una de las que sí ha cumplido es que ya trajo a Napoleón. No, pero eso es indignante de verdad. No, qué barbaridad. Yo no sé cómo es posible que un cuate que además le dijimos al sindicato, está muy bien, esta senador, regresa, nos van a hacer cosas. Sí, se la gastó, si vivía como marqués en Canadá. ¿Sí? Una sinvergüenzada, pero. Pero dos presidentes. Estuvo fuera y ahorita regresa. O sea, no puede ser que regrese. Aparte, luciéndose con su tinte de pelo y de bigote. Bueno, pues es que por Dios, digo, velo. He hecho un gordo. Sí, verán, ver. Sí, es un sinvergüenza. La verdad es que. Qué tristeza, pero bueno. Oye, pero ya fue y renovado. Ya fue la maestra renovada. Ahora, ¿quién seguirá? Renovados, digo. Renovados. En Mocharejas. ¿Eh? En Mocharejas. En Mochorejas. Sí, el pozolero, ¿no? Qué sí, la verdad, ¿qué te decía esa, no? Puro rufián. Sí. Y hablamos al principio de todo este rollo de los venezolanos. Híjole, ojalá no lleguemos a esos términos. Ojalá.
Ay, no, no, no. Lo que sí hay que, para que no nos pase lo que muchos venezolanos tengan su pasaporte vigente, lo que es el ir corriendo, tengan no, sí, no sé dónde llegar. El de Puebla va a regresar renovado. Ah, el gordo precioso. No, el otro, el gordo precioso. El gordo precioso. Van a ver. Acuérdense no, de mí. Son todos los bandidos. De todo eso, lo de las lluvias, que qué cosa, cómo ha llovido en la Ciudad de México este año. Hoy es día del abuelo, felicidades, abue. Ay. ¿Eh? Ay, sí. Felicidades a todos los abuelos. Ahora en el día que estuve con mis nietos, la verdad es que es un placer. Sí, padre, ¿no? Sí. Yo les voy a hacer una pregunta, bueno, ustedes no son abuelos, pero en todas las generaciones, ¿cuál sería la diferencia entre nosotros y nuestros abuelos? O sea, ¿qué hay, cuál es la diferencia de tu abuelito contigo, con tu papá? Que abuelo. Los abuelitos de antes castigaban y regañaban y te querían educar, y los de ahora son consentidores en todo. Igual que los papás. Fíjate que yo recibo en terapia. Sí, se han perdido los límites. Puede ser, pero yo debo ser blanco, no que presumir que mis nietos sean maravillas, no voy a ser que me salga el tiro por la culata, pero yo creo que mucho es que nosotros somos más participativos. A mí mi abuelo nunca me regaló, ni mi abuela Susana, nunca me regaló. Mi papá, con nuestros hijos, tampoco los regañaba, sí los exigía cierto comportamiento, que es muy de esa generación, ¿no? Pero regañando, sí. No, los abuelos nunca. No, nunca. Los de antes sí. Más estrictos, yo creo, ¿no? Como, o sea, como que les costaba meterse a lo mejor en cosas. No se enseñaban tanto la situación. A mí mis abuelos. Mi abuela fue. No, nunca me regañaron. Cariñosos. Sí, no. No, a mí, mi abuelo Miguel, mi papá y mi mamá, al contrario. Como siempre andaba peleando, me estaban expulsando de la escuela porque me daba de cachetadas con todos. Y sigues. Ya no tanto. Y me decía, mi abuelo me decía, Recucho, Recucho, por favor, acuérdate que nuestro Señor Jesucristo puso la otra mejilla y el Señor como le dije, abuelito, yo nomás tengo dos. Y ya es la segunda, ya la tercera, no, me tengo que defender, abuelo. Pero nunca me regañó, y al contrario me aconsejaba, pero no era participativo. En cambio, yo con mis nietos, y ahora que estoy en el fin de semana, me puse a jugar ajedrez con ellos. ¿Ya aprendieron? Sí, ya me enseñaron. No. Me salgo y no juego fútbol con ellos, pero los veo jugar fútbol y les echo porras y les compro las pelotas y salgo a jugar un ratito con ellos y cosas por el estilo. Somos más participativos, me parece, o ahora los abuelos, que las generaciones anteriores. Uh-huh. Pero el abuelo, hablando del día del abuelo, a mí me parece que los nietos rejuvenecen a los abuelos. Ah, claro. Sí, claro. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero sí rejuvenes. Sí. Uh-huh. Sí, y en comparación a esto que dices, a mí me parece que también la imagen de un abuelo actualmente no es la misma, uh-huh, de cuando uno tenía los abuelos, ¿no? Esa mecedora famosa, el chonguito, como que a los 60 años ya sentadas en su mecedora, esperando la muerte, ¿no? Abuelos más jóvenes. Bueno, mi papá fue abuelo muy joven porque mi hermana María se casó, tenía 19 años cuando se casó con mi hermano. Era. ¿Se casó antes Rogelio, no? No, Mayín primero. ¿Mayín primero? Sí, Rogelio se casó, creo que en el 72, por ahí, 72. 72 me parece. No, pero sí somos abuelos más jóvenes. Pero sabes que respecto a lo que tú decías, Lau, yo creo que, bueno, yo pienso que la modernidad ha cambiado esta cuestión de los límites, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, y ustedes, que te dejaban cuidar a tu abuelito, y bueno, lo disfrutabas por los cuentos, por las historias que te platicaban. Ahora las generaciones diles, te toca cuidar a tu abuelito.
A ver, no, ¿qué te dice? Yo nunca fui a cuidar a mi abuelo. Al contrario, me dejaban para que mi abuelo me cuidara. Sí, pero él iba a tu casa y te cuidaba y se quedaba lo mejor. Mi abuelo nunca. No, nunca. Al contrario, en mi casa me depositaba con mis abuelos. Pero no, sí. no, mis abuelos nunca fueron a cuidar. Y más bien era una abuelita. La mamá de mi mamá era la que nos cuidaba. No, en mi casa no. Cuando... Pero ahora, perdón. A mí lo que me parece que yo escucho, por ejemplo, mucho en terapia es ir a visitar a los abuelos. Sí. ¿Qué te pasa? Y yo, ¿por qué? Así es. Desde chiquititos. Así es. Porque no existe tampoco esta parte de lo que es la generación de una familia, que antes se daba mucho. Uno crecía en familia. Usted puede ser. Mi experiencia es otra. A mí, mis abuelos nunca vinieron a cuidar. Y cuando salía mi vieja y mi papá, nos depositaba. Normalmente en casa de mi abuela María. ¿Ibas a casa de mis abuelos? Que a mí no me gustaba estar en esa casa. Y entonces siempre me vivía escapando de ir a casa de mi abuelo, mi vieja, casa de mi abuela Susana. Tiene una casa muy bonita aquí en Nicolás San Juan. Y entonces me gustaba estar ahí, tenía jardín, entonces podía jugar fútbol y estaba a dos calles de mi casa, pues estaban todos mis cuates, entonces llegaban mis cuates a jugar fútbol. En cambio, en casa de mi abuela María estaba hasta allá por tu viaducto, entonces. No me gustaba estar en casa de mi abuelo, pero nunca me iban a cuidar. Sí. Y en casa de mi abuelo Miguel León tiene un jardín precioso. Y siempre hay una abuela consentida, ¿no? Pero fíjate que los abuelos tienen favoritos, pero no consentidos. Sí. Porque los más grandes son los con los que más te relacionas. Y a mí pasa con Manuel Nieto. Pues el primero con el que platiqué. Fue el primero que se le quitó la mamitis, porque todos tenemos mamitis, de todas las generaciones, ¿no? Y entonces vas creciendo con los niños, van creciendo contigo, y entonces se van acercando más a ti, porque viene el segundo, entonces el segundo lo desplaza. Uh-huh. Y entonces se acercan más a ti, entonces te buscan más a ti, lo que no te buscaban antes porque estaba la mamá y el papá, ahora te buscan a ti. Y así van sucediendo. Entonces, el más grande generalmente es el favorito, porque es con el que primero experimentaste ser abuelo. No quiere decir que sea el consentido, porque no creo que haya consentidos, todos son exactamente igual. Pero al otro lo ves con cierta cabeza. Yo te digo, yo a Manuel, a todos los tratos ser bien parejo, pero con Manuel no me dejo que me trance. Sí, sí, sí. Generan derecho de antigüedad. Sí, dejas que te trance. Bueno, de todo esto, vamos a platicar con esto del Instituto Nacional de Pediatría. ¿Dónde estás, verdad? Sí, Instituto Nacional de Pediatría. ¿Eso que está en Tlalpan? Está en Insurgentes. Por Perisur. Ya, sí. Porque siempre paso por ahí, por Tlalpan, sí, por Insurgentes, sí. Era lo que fue una vez el DIF, El IMAN. Era asistencia a la niñez. ¿Cómo le han cambiado el nombre? Sigue el mismo edificio, por favor. Lo mismo, bueno, ha habido ciertas remodelaciones, sí, ¿no? Pero y crecimiento también. Sí, pero igual como el terreno es pequeñito, crece no tanto, ¿no? Igual está superado en muchos sentidos por toda la demanda que hay de pacientes. Sí, es muy grande. Hubo una temporada que estuvieron dando especialidad en topediatría en el IMPI. En el DIF, pero la siguen dando, ¿no? Bueno, ahí está en esta materia pediátrica. Sí, por supuesto, desde la época del doctor Antonio Fragoso, que fue el que la fundó. Sí. Y desde entonces hasta ha formado especialistas en estomatología pediátrica. Sí, sí. ¿Se acuerdan de Fragoso? Sí, cómo no. Escribió un libro muy importante. Yo lo conocí. Y aparte recibió un premio. Lo que es la historia. Parte de que es del grupo. Bueno, era antagonista del grupo de los 10 que fundaron el Colegio Nacional. ¿Te acuerdas? Y su hija fue alumna mía. Unas cosas. Y después Fragoso empezamos a tener cierto acercamiento y ellos eran parte del grupo del doctor Reynoso, que fue el que el grupo de los diostronó y entonces el doctor Sarabia a la facultad. Y estaba muy resentido con el grupo de los 10, entre ellos mi papá.
Entonces platicamos con Fragoso y su hijo fue alumno de mí. Y después el otro, que también se acercó mucho a nosotros al final, Rutilio Blanco. No se acuerdan de Rutilio, también un ortopediatra. No, él sí, su consultorio lo tenía allí por frente de la Comisión Mexicana de San Jerónimo. Ahí estuvo, trabajó mucho tiempo Nelly Chunti con ellos. No sé si conocieron a Nelly Chunti. También fue una ortopediatra un ortodoncista de la facultad de Chu, pariente de Luis Cruz y de su esposa, de Marta Herbert. Y el doctor Rutilio Blanco. Y después un día le invitó a su consultorio para que diera sus modelos de estudio y que le ayudara a hacer una investigación y que le dirigiera un proyecto de investigación y lo asesorara. Y empezamos a trabajar ahí, después se murió, tiene su mamá. Pero gente que salió de la facultad y de ellos Fragoso que fundaron la escuela de odontología, lo que fue los cursos de pediatría en el DNI. Así es. Sí, era un personaje Fragoso. Sí, yo no lo conocí mucho realmente, ¿no? Yo creo que lo conocí los últimos 2 años, cuando estaba en el Nacional de Pediatría. Y anécdotas tremendas con él, ¿no? Él era una persona muy agradable, Y algún día yo fui a rotar ahí al hospital y él tenía un problema, yo creo que tuvo parálisis facial y un párpado no le servía. Y me dice, Américo, consígueme una cinta canela. Y yo, sí, doctor, pues tienes que conseguir la fuerza, ¿no? Sí. Es el maestro y ya la conseguí. Agarro un pedido y dice, vámonos a pasar visita. Se pegó el patrón para que no se le caiga. Sí. Pero bueno, él se las sabe, se las sabía todas. En materia de odontología del bebé, pero del bebé real, ¿no? Del recién nacido. Sí. Hablaba de su libro, es un parteaguas en materia de odontología del recién nacido realmente. Sí. ¿No? Y bueno, le aprendí un montón. Él inclusive estuvo haciendo algunos trabajos con tu monasterio. Mira, no soy ortopediatra, pero conozco algunas estas personalidades y las relaciones y lo que han hecho por la odontología. Fragoso hizo por la odontología en México. Los padres que trataron yo no sé si la intención de Fragoso, en términos prácticos, como de muchos otros, era cambiar la odontología, pero sí aportar por la odontología. Y me parece que sea por todo. Pues platícanos un poquito de todo lo que se hace en el hospital. Pues ahí lo que nos dedicamos es al manejo de los pacientes con trastornos sistémicos, ¿no? O sea, toda la vinculación de la medicina con la odontología, que yo siempre lo he dicho, no es algo que jamás se debe haber perdido, ¿no? No separar la medicina con la odontología. Y pues vemos pacientes, por ejemplo, cardiópatas, nefrópatas, pacientes oncológicos, VIH, de todos los diagnósticos de base, y tenemos que estudiarlos médicamente para atender sus necesidades estomatológicas, ¿no? Que finalmente nunca debería ser desvinculado una de la otra. Entonces, es lo que nosotros hacemos allí en ese hospital, que ahorita ha tenido un crecimiento importante en el área de los hemato-oncológicos. No sé, se dice que ese hospital, si no fuera Instituto Nacional de Pediatría, sería Instituto Nacional de Enfermedades Hemato-Oncológicas Pediátricas, por la gran cantidad de pacientes que ahora se han tenido con este tipo de afecciones, ¿no? Entonces, pues tenemos mucha práctica en eso y es prácticamente el lo que hacemos ahí en ese hospital. Claro, ¿y qué tan fácil es entrar como paciente, cierto? Para entrar, tienes que tener, ser derechohabiente, tener seguro popular o medirlo, ¿no? Difícilmente atendemos pacientes que no sean de la Secretaría de Salud. O sea, hay algún tipo de convenios con el ISSSTE o con el IMSS, pero finalmente es mucho más fácil cuando son pacientes que no tienen seguro, piden su seguro popular y son atendidos desde recién nacidos hasta los 18 años de edad. Y bueno, ¿cómo manejan los pacientes con discapacidad? ¿También son atendidos ahí? Sí, por supuesto. O sea, tenemos ahí de todo, ¿no? Pacientes con parálisis cerebral, pacientes sordos, pacientes con deficiencias visuales. Y bueno, cada uno tiene su manejo específico, ¿no? Claro, porque sí hay como
existe, ¿no?, un convenio con UNAM, creo, ¿no?, que a veces los del diplomado de, para pacientes con discapacidad se dan una vueltecita. Sí, por, de hecho ahí tenemos la fortuna de contar con la doctora Patricia López, y ella tiene un vínculo muy importante con los pacientes con síndrome de Down. Y bueno, ahí la idea es que todos cooperemos, y ella tiene una escuela muy importante con los papás para que ellos aprendan cómo vivir con sus hijos con esa discapacidad. Uh-huh. Claro. Y bueno, en todo esto, bueno, debe de haber una serie de cursos y de actualización. Platícanos un poquito de esto que hace el hospital. Bueno, tenemos hay cursos de muchas categorías, de lactancia, de todas las especialidades, y bueno, ahora para octubre vamos a tener un curso que yo creo que es uno de los más importantes, y bueno, ahora sí que es el curso que yo siento que es el más importante que he tenido la oportunidad de organizar. Ahora es un curso internacional en donde tratamos de vincular la filosofía de la mínima intervención con los pacientes médicamente comprometidos. Y tuvimos la gran oportunidad de hacer vínculo con un señor que se llama Makoto Nakao. Él es el presidente, el fundador y el dueño de GC en Japón, y le interesó mucho la parte esta de la atención de los medicamentos, y él trae a estos grandes personajes. Conocen a dos perfectamente, ¿no? Aldo Guzmán de Hoyos, que es un amigazazo y está siempre preocupado por la odontología preventiva, el biofilm y estas cosas, y a mi buen amigo Miguel Ángel Osuna, que también él habla mucho de biomateriales. Y el que está arriba, no tengo el gusto de conocerlo, pero lo voy a conocer, es el doctor Jorge Uribe. Él es prácticamente el maestro de todo lo que es la mínima intervención. Él tiene trabajos muy importantes de cortes histológicos, cortes de microscopios para ver realmente si un material tiene bioactividad o no tiene bioactividad con el tejido dental, porque en muchas ocasiones, muchas casas comerciales nos dicen que el material funciona, y él lo dice: yo destripo los materiales para ver si realmente están funcionando o no están funcionando. Y tenemos la gran oportunidad de que venga a México, y va a ser un full day con él. Son como 8 horas continuas para estar aprendiendo de ¿Cuándo es? Es del 15 al 18 de octubre. Son 4 días, en lo cual vamos a tener talleres. Y aparte de los talleres, nosotros tenemos la oportunidad de hacer discusión del la mejor forma de manejar a los pacientes médicamente comprometidos en este. Se llama concilio. En alguna ocasión me criticaron porque concilio sería muy eclesiástico, sí, no decía no, eso, pero básicamente es como una reunión de expertos. Por ejemplo, si vamos a hablar de lactancia, de pronto podemos dar una plática y pues nos tienen que creer, pero si va un neonatólogo, va un pediatra, va una persona que esté con la liga de la leche, sí, y esto, y discutimos entre todos. Aparte de que es un congreso muy interesante, prácticamente es como un circo romano, porque el que no sabe se lo ponen como campeón, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido foros en ese concilio de pacientes cardiópatas, y va un cardiólogo, va un cirujano cardiovascular, va el doctor Fiorentini, que es del Instituto Nacional de Cardiología, un odontopediatra del INP y otro del Infantil de México, y entre todos discutimos la mejor forma de atender a los pacientes cardiópatas. Y los resultados de ese concilio son muy buenos, porque no se apagan las luces y son preguntas directas al experto, y él nos da su punto de vista, ¿no? Entonces, es bastante enriquecedor el concilio, ¿no? Y es un bienal. Para mí es complicado prepararlo con todas las personas involucradas, por eso decidimos hacerlo cada 2 años. Y también es una forma de que se generen algún tipo de guías de práctica clínica que se vayan renovando cada 2 años. Entonces, es un congreso que, digo, para nosotros en el INP es un orgullo, y yo creo que también en esta ocasión este congreso, yo esperaría que se fuera migrando a diferentes hospitales. Me encantaría que de pronto estuviera en el Infantil de México, o estuviera en el Nacional de Cardiología,
porque tenemos que vincularnos todos los odontólogos que trabajamos en hospitales, porque la vida del odontólogo hospital, para mi gusto, es de las más complicadas, porque tienes que dar un salto cuántico de la odontología convencional del diente con caries a la medicina de tipos que han estudiado más de 20 años, ¿no? Entonces, pues tenemos esa, sí, ese consigno para... Y una medicina muy especializada. Sí, por supuesto. Porque estás hablando verdaderamente de especialidad. Sí, sí, sí. Por ejemplo, casos tan drásticos, ¿no? Como un paciente hemofílico severo con inhibidores que va por una resinita y acaba con una traqueostomía por mal manejo. Estos son cosas que sí hay que discutir cuál es el mejor manejo de estos pacientes, que al final de cuentas lo que queremos es darles calidad de vida, ¿no? Y ahora con todo el boom que ha habido en materia de prevención desde la etapa más temprana, ¿no? Estaba platicando con la doctora Patty en el sentido este de el manejo de la prevención desde el mismo momento de la concepción, que a mí me parece hermosísimo, ¿no? Cómo nosotros los odontólogos podemos influir en niveles tan primitivos para poder tener una mejor calidad de vida, incluso para impactar en una buena calidad de vida en la vejez desde los primeros 1000 días de vida, ¿no? Entonces eso me parece algo muy importante. Sí, porque ahora estás hablando que a partir de la sexta semana de vitrotina tú ya tienes esa presencia ahí de tus... Sí, por supuesto, y no nada más los dientes, estamos hablando de crecimiento, nutrición, redes neuronales, lo que te gusta y no te gusta. A mí me encanta esta situación de la impronta hedónica, es algo que me gusta mucho, en la cual los bebés en el vientre materno o los bebés que están lactando o los bebés que prueban por primera vez los alimentos, les haces como una especie de cicatriz emocional tan fuerte que nunca la olvidan. Por eso hay que cuidar qué tipo de alimentos comen y qué no. Yo lo platico con como para ejemplificar. Yo algún día tuve la oportunidad de ir a Lima y probé una cosa que se llama la chicha morada, no sé si ustedes la han probado. Bueno, yo nunca la había probado, jamás en la vida. Yo tampoco. Y cuando es una bebida a base de maíz, no sé, morada, pero sí, deliciosa. Es una bebida a base de maíz y no sé qué tantas cosas, pero cuando yo la probé, como que toda mi red neuronal se rehizo, digo, es que esto yo no lo identifico. Bueno, esa emoción que tienes por probar algo nuevo, los bebés los tienen diario, todo el tiempo, porque están probando cosas. Y entonces ahí es cuando les imprimes el gusto por lo bueno y el gusto también por lo malo, ¿no? Entonces, este tipo de odontología preventiva a mí se me hace de lo más hermoso que nos ha tocado en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que ahorita están hablando, tiempos violentos, tiempos complicados, también hay noticias buenas, digo, nos han tocado. Y cuando hablas, por ejemplo, de impronta, efectivamente tú tienes en tus manos el que la implantación sea verdaderamente algo positivo, o sea, algo que puede dañar toda su por vida. Por supuesto, y digo, yo también algún día, ¿no? Ojalá algún día veamos esto, que los odontopediatras veamos madres embarazadas. A mí se me hace de lo más evolucionado que podríamos hacer nosotros, que de pronto nosotros dijimos, no, vamos a hacer odontopedia porque no queremos ver absceso, tizarro ni dientes chuecos, no queremos ver cosas tranquilitas, pero si estás atendiendo una mamá embarazada, estás impactando hasta la tercera generación, porque dentro del vientre materno están formando hasta en las gónadas los células del hijo de que todavía no nace del bebé que está ahí. Estás la madre, el bebé y el bebé que va a tener ese bebé. Entonces estamos impactando de manera preventiva. Entonces, yo por ejemplo, en cuestiones de estas políticas, nos decían, si de pronto queremos acabar con la delincuencia con la mejor policía, pues es realmente algo inútil, porque la delincuencia va a estar ahí, ¿no? Ahora que decían que hay que poner drones para vigilar, ¿no? La delincuencia se acaba en el preescolar y en la familia. Y entonces igual, la prevención de la odontología no es tanto en la cuestión de los mejores materiales o las mejores técnicas, es desde el vientre materno, incluso desde la tercera generación. Y si tenemos esa filosofía, seguramente, no sé, no ahorita, si lo vamos a ver dentro de unos tal vez 20, 30 años, vamos a tener niños con las bocas sanas y con una calidad de vida mejor. Entonces, es una filosofía que hemos aceptado y que nos gusta. Uh-huh.
Claro. Sí, la verdad es que es, cuando lo platicas con tanto entusiasmo, con tanta... convences pero es bienvenida mi querida Cojutec. Dile que mi año, doctor. Hace mucho que no lo leímos, hace como 2 meses. Te la estás cobrando, ¿verdad? No, ah, bueno. ¿Te parece? Vamos a ir platicando con el doctor. La verdad es que lo platica con una convicción, con una demencia que ¿te gusta? No, sí, me gusta porque además esta parte, estamos hablando ahorita de los abuelos, estamos hablando de, la tercera generación, cosas por el estilo. A mí me gusta mucho el tema, me gusta el tema del sabor impresionante, me gusta mucho. No soy un experto como tú en este rollo, pero me gusta, y cuando se habla de este asunto de la atención o de la prevención, me parece que vamos a ver, hay una aplicación de una teca cepillada, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, a mí esta parte me gusta mucho, ¿no? Lo del diagnóstico. Vamos a hablar, seguir platicando. Y vamos por la segunda intervención musical, corte musical, ¿cómo dijimos? Corte musical, ¿cómo se llama? Flash Mob, el Dio de la Plata, el Brindis de la Traviata de Verdi. ¡Órale! Sí, el Brindis. Les voy a platicar después la historia de la ópera que fuimos ahora en Nueva York, en Venecia. Sí. De la Traviata. Uh-huh. Que fue muy chistosa, ¿no? Como originalmente eran las óperas. Bueno, dejamos a Martes de Café, vamos con esa el Brindis de la Traviata. Les va a gustar porque es una clásica, o es una clásica de las clásicas, ¿no? De Verdi. Regresamos a Martes de Café. Regresamos, maravillosa la Traviata, ¿no? Es hermosa. Y pues tenemos otra invitada de honor, si nos haces favor, Nayeli, de presentarla, por favor. Bueno, pues voy a presentar a la doctora Adriana Mitsuko Saisho Ortiz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Brevemente comentarles que la doctora Adriana es cirujano dentista, egresada de Ciudad Universitaria. Estudió en la División de Estudios de Posgrado de Investigación la especialidad de ortodoncia. Pues ejerce, tiene pues como pues aquí la práctica privada. Uh-huh. Y hoy nos viene a compartir y a comentar un poco de lo que la doctora Adriana y un grupo de amigos han decidido apoyar, como nos lo comentaron, a una comunidad, a una institución. Y pues bienvenida, doctora Adriana. Muchas gracias, buenas noches y gracias por este espacio. Yo con unos amigos decidimos que no nada más tenemos que estar bien nosotros y nuestra comunidad cercana, sino era momento de tomar acción para ayudar a alguien más. Una amiga odontóloga de Pachuca propuso un kinder en la comunidad de Tlaxiaca, San Agustín, en el estado de Hidalgo. Este municipio tiene un kinder que lo donó una escuela, de hecho más bien fue una iglesia, y esta iglesia les dijo, ustedes pueden hacer de este inmueble un kinder, pero el edificio tiene entre 50 y 60 años. Y lo más triste de todo es que con el sismo del año pasado se afectaron las 3 paredes que forman el kinder y ya Protección Civil lo clausuró. Entonces el municipio les dijo, y la SEP, que si no hacían algo antes de que este año se terminara, les iban a quitar la matrícula para el kinder. Tristemente la CONAFE no ha podido ayudarlos, tampoco la SEP. Y la comunidad es tan pobre que nada más ellos pudieron comprar medio terreno más para que fuera más grande el kinder. Pero nos falta material, ya tenemos el proyecto, pero nos falta material para poderlo edificar. Tengo pacientes que han donado ventanas, puertas, mobiliario, pero lo más importante, el inmueble no existe. Y los chiquitos están tomando clases el día de hoy abajo de una lona, con toda la inclemencia del clima, el frío, el calor, el polvo, los insectos, y los chiquitos ya no quieren ir al kinder. Entonces el kinder o el preescolar es el primer contacto para nuestros pequeños.
yo no visualizo a un niño en esas condiciones. Y sí, les pido que toquen sus corazones y ayuden al kinder. Las mamás son tan benévolas que cuando nos conocieron ya nos tenían comida. No sabían ellas si nos íbamos a ayudar. Y sí les pido que ayuden. Si no hay el kinder, a la persona que está a su lado. Porque este país es tan grande que lo único que necesitamos es ayudarnos los unos a los otros. Y tenemos que entender que nuestra gran misión en esta vida, para eso estamos aquí, es para ayudarnos. Hay que voltear a ver a los que no tienen, a los más necesitados. Son muchos, pero si cada quien pone un granito de arena, este país va a ser más grande que nunca. Estamos formados por una comunidad mestiza que gracias a este mestizaje maravilloso somos una raza fuerte de gente buena. Nuestros antepasados han sido gentes maravillosas. Hace poco leí yo un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y trata de una sabiduría tolteca en donde si seguimos esos acuerdos podemos tener el cielo en la tierra. Léanlo y si no les gusta leer, bajen algún video de YouTube donde dura 2 horas 30 minutos el libro, pero son prácticas que todos debemos de tener, leer, y estos chiquitos necesitan esa oportunidad. Entonces, por favor, les pido, ellos necesitan ahorita mucho material para construir. La mano de obra la están dando los papás y los abuelitos de los mismos niños. Lo único que necesitan es el material y el amor de nuestra parte para hacerles llegar ese material. Pueden hacer llegar en especie, pueden hacer llegar en donación, como ustedes quieran participar. Y yo visualizo ese kinder, un kinder hermoso, digno para unos niños de nuestra comunidad mexicana. Entonces les agradezco el espacio. El kinder se llama Niños Héroes, está en San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo. Y ahorita necesitan varilla de media, varilla 3/8, toneladas de cemento, necesitan bloc del 12, necesitan alambre, necesitan tornillos. Y bueno, eso nada más es para la obra negra. Todavía falta lo que son lámparas, lo que es el mobiliario, lo que es el terminado. Entonces, sí les pediría a ustedes, comunidades que son tan abundantes y que generan tanta maravilla en toda nuestra comunidad, no nada más arreglamos bocas, generamos sonrisas saludables. Muy bien, bueno, doctora. Y bueno, ¿cómo se les puede hacer llegar este material o estas donaciones? Sí, ellos están optando por comprar en un Construrama que está muy cerca de la localidad. Les puedo dejar a ustedes el dato o con el teléfono, incluso ustedes. Si quisieran donarlo, ustedes pueden contactar directamente a la delegada. Es la señora Elizabeth Hernández. Ella me decía que por favor yo intercediera porque ya como delegada ya ha tenido varios sustos que la han querido como secuestrar por ahí. Pero el teléfono directo de la delegada es el 772-141-7285. Y el Construrama, que está muy cerca de ellos, es el de Tecámatl. Y el teléfono es el 743-791-5181 y el 743-791-5239. Ahorita necesitan 2 toneladas de cemento, una caja de clavos de 2.5, una caja de 4 clavos de los grandes, 60 varillas de 3/8, 20 kilos de alambre, 50 bloques del 12 y 50 varillas de media. Esto es nada más para la obra negra. Y todo lo que nos puedan aportar en especie o económico, también tenemos nosotros el dato de que pueden donar directamente a la delegada, la señora Katia Jacqueline Ortiz Arellano, tiene una cuenta Coppel
y la cuenta es la 41691603-741970111 y ella directamente compra el material allá. ¿Lo puede volver a repetir? Sí. Del número de Coppel es 41691603-741970111. Yo quisiera hacer un comentario. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí. Carlitos, de veras. Aquí ando. Aquí estoy. Quisiera hacer un comentario de cómo surgió hoy esta plática en la mañana. Estuvimos hoy por la mañana, válgame la redundancia, en el Congreso de Amocuac, que también lo anunciamos, que era el recuerdo al doctor Arturo Alvarado. Y Adriana, tenemos mucho tiempo de conocerla, somos colegas ortodoncistas. Y aquí estamos viendo. Pesada, doctor. Está pesada, son piedras. Son piedras. Una cubetita roja. Y ella estaba con su cubetita, o sea, visitando, bueno, nos veía y nos visitaba. Y yo digo, ¿no quieres le llamas piedras de gratitud? De gratitud. Y entonces. Son piedras muy lindas, muy escogidas, lavaditas, y que tiene una leyenda que dice gratitud. Entonces se acercaba a nosotros y decía, toma una piedra de gratitud y pues, sí, la tomo. Y entonces nos platicaba el proyecto, lo que estaba sucediendo. Y decíamos, ok, ¿cómo coopero? ¿O qué hago, no? O sea, ¿cuánto valen las piedras? Y decía, no, es dar lo que tu corazón pueda dar, nos explicaba, y quédate con la piedra de gratitud. Y entonces, pero hoy no traigo ahorita donde lo mandaron, no importa, quédate con la piedra de gratitud. Entonces, estaba Fanny y yo, y Fanny inmediatamente con su chispa dice, vamos a quitarle un poquito de tiempo al invitado y vamos a meter esto que es muy importante porque es urgente. Es urgente. Es urgente, no es. Dijimos, ¿qué fecha? No, hoy. Y Fanny, con su corazón también, hoy. Entonces, aquí están las piedras de gratitud. No se las vas a poder hacer llegar a través del asunto virtual. Pero, en verdad, esta empresa de Construrama, no hay que llevar cargando el bulto de cemento o la varilla, sino que uno va a cualquier Construrama. No, pueden por teléfono. O por teléfono. Y ellos hacen el pedido, ustedes les pueden transferir o pagar con tarjeta y ellos lo llevan a la comunidad. ¿Qué más podemos? O sea, no, ahí está ya el material, ¿no? Porque lo que se trata es, en verdad, de ayudar y de regresar al mundo lo que nosotros hemos tenido. Entonces, tu gran corazón, Adriana, de veras, tu proyecto y de seguir ayudando a esta comunidad, porque son comunidades abandonadas, olvidadas, siempre como que todos los recursos se van a ciertos lugares, se concentran, pero allá no llega nada. Entonces, de veras, híjole, tus piedras nos... Esta idea la obtuve yo de una película que vi que se llama El Secreto. Alguien que tuvo, el secreto es la ley de la atracción. Uh-huh. Esta persona un día fue al bosque, encontró una piedra y él se prometió que con esa piedra cada vez que la tocara iba a dar gracias. Y automáticamente su vida cambió. Luego también fui a ver yo una obra de teatro que se llama Vivir con Odín y Peirón, donde él menciona que las piedras, su mamá se la dio a él y le dijo, esta piedra es para que te recuerde que no eres una piedra, que estás lleno de vida, que te puedes mover, que te puedes enamorar, de que puedes llorar, de que puedes correr. Recuerda, tú no eres una piedra. Y para mí fue un símbolo tan bonito que lo adopté para esta obra. Este proyecto es estupendo. Y de veras te felicitamos, te admiramos y wow, qué lección. Sí, hay que ayudar. Es nuestra misión. Ayudando se ayuda a uno mismo. También les recomiendo un libro maravilloso que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito de Chopra. Si lo leen, por favor, pongan mucha atención a la séptima ley. Ahí es donde todos tenemos que estar, en el Dharma. Entonces, léanlo, por favor, lo pueden bajar por internet, lo pueden comprar también,
pero lo que es los cuatro acuerdos, que es en nuestra cultura tolteca, y el libro de Deepak Chopra de las siete leyes espirituales del éxito, les va a ayudar a todos a sanar todo lo que tengan que sanar. El Dharma, o sea, aquí entre paréntesis, son las enseñanzas. Es las enseñanzas de vida, de las tijeras del Buda. A raíz de todas las leyes que sigue uno, esa es la más fuerte, porque es cuando le toca a uno ya dar. Y no nada más es dar material, sino darse uno a los demás. Y lo más importante que mencionan en todos los libros, y nuestro gran maestro Jesucristo lo dijo, es el amor lo puede todo. Entonces ya hay que estar en ese canal. Ya no tenemos tiempo para pensarlo. Y es el momento. Bueno, pues tus piedras, ya lo viste que la pusieron ahí. Oh, ya sí, estoy viendo. En grande, ya anda por todos lados tus piedras. Sí. Entonces esperemos que el eco se haga. Yo lo sé. Y se va a hacer. Yo lo sé. Sí. Y gracias a usted, hay que decretarlo. A usted, doctor, a ustedes, todo este espacio que me han dado. Nunca me imaginé lo que venía. Nada es casualidad, todo es causalidad. Sí. Es causalidad de tu corazón. Sí, de repente también en estos días yo tomé un curso muy importante en mayo, donde trabajé muchas cosas, no sé si se pueda mencionar, se llama Shikoba, un curso maravilloso, y ahí también me enseñaron que el amor es lo más importante, y no manejan ninguna religión ni ningún credo, sino nada más trabajan con uno mismo para que uno sea mejor persona, y en excelencia buscan que seamos excelentes personas, como lo que fuimos desde que fuimos creados. En excelencia, un óvulo en esperma, lo más excelente de un papá y de una mamá, nos creó a cada uno de nosotros. Entonces les agradezco mucho el espacio. Y estoy bien conmovida porque me dieran estos minutos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues continuamos con algo más. Vamos a un corte musical. Vamos al corte y regresamos. Gracias a todos. Gracias por esperar. La piedra de gratitud. Ya escogimos. Ya te dejamos sin piedras. Las que se quieren llevar, bueno. Doctor. Yo tengo ahí un bulto así, ¿no? Bueno, y ahora pues continuamos. Pues sí. A ver. Pues vamos a regresar con el doctor Atlético que nos platique un poquito más de esto de las especialidades, cómo se llega ahí, cómo llega un odontólogo a ser parte de la especialidad, porque hay un requisito y hay un protocolo para llegar. Claro, bueno, lo primero que necesitan es muchísimo valor, ¿no? Para poder entrar a un hospital, porque como les dije en el bloque anterior, el salto que se da es cuántico, ¿no? O sea, nosotros cuando entramos a hacer la especialidad, pareciera que estuviéramos haciendo una subespecialidad médica, porque somos estomatólogos pediatras, estamos a la par, por ejemplo, de un hematólogo pediatra o de un inmunólogo pediatra, y ahí es muy curioso porque el síndrome del burnout en el estomatólogo pediatra es muy fuerte, muy muy fuerte, porque te tienes que poner al tú por tú con personas que han estudiado muchos muchos años. Entonces, haces tu solicitud, hay un examen nacional de residencia en estomatología, en donde aproximadamente estamos hablando como de 700, 750 aspirantes, el ENARE, y entonces de ahí se escogen los que son para cirugía maxilofacial, para prótesis maxilofacial y estomatología pediátrica, y en este caso en el hospital donde yo estoy solamente hay seis plazas. Entonces pues sí es muy muy difícil entrar, ¿no? Y yo creo que aparte de la entrada, la permanencia, porque sí es muy complicado, ¿no? Y en cuanto a lo que hacemos ahí en el hospital, pues precisamente es eso, la salud bucal de los pacientes médicamente comprometidos, que básicamente es eliminación de focos infecciosos, calidad de vida, que puedan alimentarse adecuadamente. Por ahí, por ejemplo, estábamos hablando de la prevención de la salud bucal en el paciente en la terapia intensiva. Luego dices, bueno, ¿y como que qué quieres hacer en un paciente que está intubado? O sea, ni modo que le vaya a doler un diente. Es muy curioso, tenemos un programa de prevención con unos cepillos suavecitos, todo el mundo los debe conocer, unos cepillos muy buenos, suavecitos, que todo el mundo se sabe cuáles son, en los cuales hemos tenido la oportunidad de
que con el simple hecho de lavar la boca a los pacientes tienen una menor incidencia de problemas de infecciones de los pulmones, no presentan problemas por intubación que vaya a darle neumonías hospitalarias solamente por el hecho de cepillar la boca. No estamos previniendo caries o descalcificaciones, estamos previniendo que el paciente tenga más días dentro del hospital, ¿no? Igual, por ejemplo, con los... Sí, por supuesto, con los pacientes hematológicos, con los pacientes de oncología, el hecho de que tengan la boca limpia les va a generar que tengan menos problemas de mucositis, que puedan alimentarse mejor, que se sientan mejor, ¿no? Por ahí, por ejemplo, con los cardiópatas, nosotros tenemos la relación muy fuerte entre los pacientes cardiópatas porque se dice, ¿no?, que las infecciones de los dientes van directamente al corazón. Pero también existen cosas que van mucho más allá de las cuestiones infecciosas. Un paciente que le duele un diente tiene generación de neurotransmisores que van directamente al corazón, tiene pérdida de agua, deshidratación, obviamente, muchas cosas que van mucho más allá de la simple infección de un diente. Entonces, un paciente cardiópata que nosotros operamos de la boca, incluso antes de ser operado del corazón, su calidad de vida aumenta muchísimo, y luego a veces hasta dicen los de cardio, bueno, entonces sí lo operamos o no, porque ya gana peso, anda mejor, ya no tiene fiebre, ya no tiene focos infecciosos. Entonces, la salud bucal en los pacientes de hospital es muy importante y va de la mano con la calidad de vida. Entonces, así como, perdón, es como integrar al paciente en un todo. Por supuesto. O sea, no separar boca y separar medicina, sino todo eso. Y eso es lo que hemos dicho siempre, ¿no? La desafortunada desvinculación de la medicina con la odontología, tenemos que volverlos a juntar, ¿no? Porque estamos hablando de dientes, pero estamos hablando de crecimiento, desarrollo, nutrición, que de pronto una enfermedad bucal te va a generar una enfermedad sistémica, ¿no? Tanta relación que hay entre las periodontopatías y las enfermedades cardiovasculares o los partos prematuros, cosas como esas, ¿no?, que a veces nosotros olvidamos y pensamos que solo son dientes aislados y que si los quitamos se acabó el problema, ¿no? Entonces, en los hospitales donde tenemos la oportunidad de tener esa relación tan íntima con las especialidades médicas, aprendemos mucho de ellos, pero ellos aprenden mucho más de nosotros, y eso es una labor titánica, ¿no? Educar al médico de la importancia que tiene la salud bucal, porque ellos abren la boca, parece como que tuvieran un visor directamente a la orofaringe, y nos ha tocado, ¿no?, de pronto pacientes oncológicos que les buscan focos infecciosos, biopsia hepática, aspirado de médula ósea, aspirado de médula de líquido cefalorraquídeo, no encuentran el foco infeccioso. Bueno, mientras lo encontramos, mándenlo a estomato, 20 dientes, 20 abscesos. Entonces, espérate, pues ahí está el problema. Entonces, la educación que tenemos, más bien la misión que tenemos, es también educar a los médicos y traerlos hacia que ellos también sepan valorar la salud bucal como parte integral. O sea, podemos nosotros pensar, un dolor dental te pone muy mal, ¿no? Ahora imagínate un paciente oncológico con quimioterapia que está muy decaído y con dolor dental, bueno, es terrible. Por eso tratamos de mantenerlos bien a los pacientes, ¿no? Así es. Sí. Trabajo excelente, titánico. No, sí, de correlación. Tienes además contacto con pacientitos en fases ya también muy avanzadas, ¿no? Sí. Que justamente la labor es mantenerlo así lo es mejor posible, ¿no?, y que vivan lo mejor posible de esta lucha que ellos tienen con Pero la bueno, ahí también hay una cuestión fundamental, ¿no?, que es el enfermo pediátrico se comporta totalmente diferente a un enfermo adulto, ¿no? Un paciente en fase terminal puede estar jugando un día antes de fallecer y no le interesa. O sea, de verdad, yo casi no me he relacionado tan fuertemente con los pacientes. O sea, tratas como de mantener esa situación porque te pega muy fuerte. Cuando era residente sí lo hice, y todavía me acuerdo de ese niño. Un niño que tenía leucemia aguda linfoblástica, estaba en fase terminal, y me preguntó a mí en una guardia en qué me podía ayudar porque me veía muy mal. O sea, dices, uff, o sea, qué fuerza, ¿no? Sí, oye, me decía fulano. Pues decía, oye, fulano, te ves muy mal, ¿qué tienes? Espérate, yo no soy el enfermo, ¿no? Porque estaba de guardia. Entonces,
el hecho de trabajar con pacientes pediátricos es una belleza, sí, no, es hermosísimo. Traen una misión en la vida, sí, por claro. supuesto, ¿no? Entonces, sí. claro, ¿cómo te van a mover así? Sí, y bueno, a nosotros, pues, lo más que podamos hacer con ellos. Y ahorita, pues, lo que estábamos hablando de los de la nueva odontología, de la mínima intervención, también va muy de la mano con nuestros pacientes, porque en muchos de los libros que vemos de manejo del paciente médicamente comprometido, te limita. Un paciente que tenga, no sé, menos de 200 neutrófilos, que tenga hemoglobina de menos de 10, que tenga plaquetas menos de, no sé, 80,000, no lo tocas. Con los nuevos biomateriales que hay y con las nuevas técnicas de mínima intervención, de tratamientos restaurativos o traumáticos, sí los puedes tocar. Incluso hemos tenido pacientes con cero de todo y todavía ahí alcanzamos a hacer algo por ellos. Entonces, para mí, esta etapa de la estomatología, de la mínima intervención, con la situación médica, con la situación preventiva en hospitales, es como vivir en una época dorada para los pacientes, ¿no? Porque ya podemos impactar en ellos lo que antes no podíamos hacer. Sí, sí, a mí lo que me parece también fabuloso es esta parte de la prevención que se puede dar, lo que dice el doctor Américo, de la mamá, y lo que puede proyectarse hasta no solo una generación, sino una más. Así es. Con solo educación. O sea, sí, eso me parece fabuloso. Y obviamente pensar en muchas situaciones, no solamente en dientes, es en nutrición, es en desarrollo neurológico, es en calidad de vida, ¿no? O sea, tú platicas con una madre embarazada de todo eso y dices, oye, pero espérate, tú eres dentista, ¿por qué estás hablando de eso? Sí. Porque es lo que nos toca a nosotros, ¿no? O sea, y es lo que nos da emoción, tenemos esa gran misión, ¿no? De hablar con las madres embarazadas, lo que podría hacer por su hijo y por sus nietos en ese momento, ¿no? Sí, yo vivía todavía más lejos. ¿Cómo podría impactar en la parte emocional y en la formación emocional de tu hijo? Fíjate que eso es muy, muy importante, porque nosotros hacemos herramientas de evaluación. Ahora está de moda el Cambra, el LIGDAS, el cariograma. Ahí en el hospital hay uno que se llama Código AIMA, donde se evalúa el estado médico del paciente mediante qué tanto sangra, qué tanto se infecta, interacción medicamentosa y tolerancia a la tensión dental. Pero hay otro rubro que habla de la evaluación emocional del paciente para darle su recomendación. ¿Cuánto lo cuidan? ¿Cómo lo cuidan? ¿Qué número de hijo es? Está muy, muy, muy interesante, porque luego a veces vemos dientes, pero por ejemplo le dice a mamá, lávale los dientes, sí, pero tengo otros cuatro hijos atrás y este tiene fisura en la glomerulopalatina y es bien complicado, ¿no? Entonces, damos nosotros a veces recomendaciones sin valorar la parte emocional, y nosotros también como odontólogos tendríamos que tener esa formación, porque es la única forma de impactar en materia de prevención, evaluar la parte emocional para darle en el punto exacto para que te haga caso la mamá. Y sería no alejarnos de lo que de alguna manera la OMS establece como la definición de salud. Claro. Justamente esto que estás hablando es en qué entorno se encuentra el así paciente, es, así es. Y cuidar de manera integral, ¿no? La parte, como dicen, biopsicosocial. Sí, por ejemplo, ahorita hacer un diagnóstico así, rapidísimo, de un paciente que no está bien cuidado, es que el paciente llegue con el celular. Porque una maquinita se está encargando de su educación, ¿no? Y luego tú dices, a ver, ¿me va a hacer caso? Pues no, hay que ver de qué manera, ¿no? Ahora que hablábamos de odontología del bebé, chupón, biberón, también eso va a desaparecer. Los bebés ahorita se están entreteniendo con los celulares y pierden totalmente, ¿eh? Porque para ellos es como algo. O sea, como no tienen todavía conciencia, no tienen capacidad de discernir, les pones algo que brilla y no lo sueltan, y lo vas a calmar más con un celular que con el biberón o el chupón, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que evaluarnos como estomatólogos. Le voy a dar recomendaciones a un hijo que de pronto está siendo educado por una maquinita así, ¿no? Entonces, eso es como una preparación a nivel como emocional que nos hace
falta como estomatólogo. Y como que generan niños autistas. Exacto, sí. Están nerviosos en el sí, y son retos para el futuro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes ahora? ¿Y dónde está la autoestima de esos niños? Exacto. ¿Y qué van a hacer cuando, porque nosotros somos seres relacionales? Sí, por ejemplo. ¿Qué van a hacer cuando tengan que salir al mundo? Claro. ¿Darse al mundo? Claro. Ahora, una observación, dijiste algo de educación, pero no solamente pensaría yo hacia la mamá o hacia el individuo, sino los pregrados. Sí. Resulta que tú has tenido, doctor, este entrenamiento a nivel hospitalario y bueno, se observa inmediatamente tu profesionalismo, pero este que tienes, o sea, hacerlo llegar a esta educación, a ese séptimo, octavo semestre donde están entrando ellos a la materia de odontopediatría, que no les pasa por aquí lo que estás hablando. Claro, sí, y yo creo que sería parte fundamental que impactáramos uh-huh. en esa sí. población, para que entonces también ellos pudieran decir, sabes que sí me gusta, sí, no me gusta, porque el feeling con los niños, yo también he visto eso, ¿no? Llega un alumno, ¿por qué estás aquí? Porque me gustan los niños, no es suficiente, ¿no? O sea, no. Mira que ahorita tenemos los tres odontopediatras pegados, ¿no? Pero realmente, como lo dices tú, están en séptimo, octavo semestre y como que dice, bueno, yo no voy a poner mi filipina de monitos y esto, y les voy a hacer aplicación de flor. Eso es odontopediatría, ¿no? No. Odontopediatría es un mundo enorme. Yo por ahí, bueno, he pensado, ¿no? Siempre lo he dicho, si los odontopediatras hiciéramos bien nuestra labor, habría muy pocos especialistas de otros lados. Claro. Porque ahí se acabaría toda la problemática. Y ahora con esto de la prevención de las terceras generaciones, a mí me encanta, ¿no?, hablar con las mamás embarazadas sobre lo que podrían hacer. Es que ahí empieza la odontopediatría, sí, con la mamá embarazada. Sí, ¿no? Sí, hay publicaciones hermosísimas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los capítulos que hablan de esto, del libro de odontología en la primera infancia de la doctora Salete. Es algo emocional, es algo que siempre que tengas ese feeling lo vas a poder transmitir, y las mamás están interesadísimas en escuchar eso, que lo que hablábamos, ¿no? Ni siquiera los ginecólogos les dicen, ¿no? O los propios ¿cómo se llama? Los neonatólogos, que en muchas ocasiones ven nada más, es como si fuera una bolsita con líquidos y electrolitos, pero tiene sentimientos, y eso nosotros como odontólogos es un campo libre que bien podríamos tomar esa parte de la prevención a esos niveles tan yo lo digo tan hermoso. ¿Tú das clases? Sí, sí, sí. Sí. Ahí en el hospital, en la Nacional de Pediatría. Y a veces me invitan a diferentes cursos y todo eso. Pero y ahorita estoy haciendo un programa que se llama Pacto Perinatal, en donde precisamente es eso, ¿no? Hacer como un pacto, por ahí decían. Hay un doctor que dice, cuando tú le cedes el asiento a una embarazada en un camión, no es un sinónimo, no es una situación de educación, es una situación de respeto a la evolución, ¿no? O sea, porque es algo maravilloso. Entonces, si nosotros los odontopediatras tomamos esa filosofía de hazlo por respeto a la evolución, enséñale a la mamá cómo se puede cuidar. ¿Por gratitud? Sí, por supuesto. Por gratitud, por agradecimiento. Y esa es una filosofía muy profunda que sí. Hay que impactarla. Sí. ¿No? Hay que sentirle, transmitirla. Por supuesto. Y si de pronto, o sea, por ejemplo, por ahí hay programas de prevención en preescolar demasiado tarde, ¿no? O programas de prevención en las escuelas con flúor en consultorios. Demasiado tarde, tenemos que impactar en los que todavía no han nacido, ¿no? Entonces, a mí me encanta estos tiempos que estamos viviendo, y pues es algo que me gustaría. Es eso del pacto perinatal, todavía lo estamos trabajando, porque nosotros en la Nacional de Pediatría no vemos madres embarazadas, pero se está viendo la posibilidad de hacer vínculos con perinatología y con las demás instituciones para que los odontólogos tengan esa visión de prevención hacia la tercera generación. Uh-huh. Lo platicábamos hace ratito, ¿no? Sí, sí, sí. La interconsulta con los ginecólogos es sumamente importante en este aspecto. Así es. No, pero además los ginecólogos no saben. Sí. Lo desconocen totalmente, que por ejemplo una gingivitis, parodontitis de una embarazada nos puede provocar
un parto prematuro. Así es. O sea, no lo creen. Sí, habrá algún otro que sí le interese, pero la gran mayoría como que desvincula esa situación, ¿no? Okay. Así es. Ajá, esa parte, o sea, los dientes, puedes prescindir de ellos, tienes dientes de leche y permanentes que se te caigan, no pasa nada, o si no hay implantes, pero esa odontología, pues sí está bien, pero ¿y qué pasa con la calidad de vida, no? O sea, cuando tú haces una extracción, estás impactando en mucho en la parte económica, en la emocional, en muchos aspectos a un paciente. Entonces, si de pronto nosotros hacemos prevención desde esos niveles tan primitivos, ¿no? O sea, a mí me gusta, ya lo habíamos hablado, ¿no? De esta impronta hedónica, y yo fui a preguntar con los endocrinólogos, oye, platícame de la impronta hedónica, endocrino. No, pues platícame tú, porque yo no sé. Luego voy con un genetista, oye, háblame de la impronta hedónica. Oye, amiguito, ¿eso qué es? Platícame. O sea, como que tampoco... Es que la propia palabra impronta, la gente lo conoce. Sí. Entonces, es una misión que tenemos nosotros, ¿no? O sea... Pero aún se les comparas, por ejemplo, con la Coca-Cola, te pones sí, claro. No, lo que yo les decía, ¿no? De probar por primera vez un alimento que nunca has probado. Uf, es tremendo. ¿Y sabrá? Sí. ¿Y qué feo se ve? Sí. O me dijeron. Así es. O escuché. Pero, por ejemplo, eso que... No me gusta, ya lo probaste. Eso que tú dices, los bebés los están viviendo todos los días. Sí. Y para ellos es una reorganización de sus neuronas cada que prueban algo. Entonces, es como hacerle una ceremonia. Hoy te voy a dar plátano, prepárate, lo vas a probar y a ver si te gusta o no. De hecho, nos vamos haciendo adictos al azúcar. Sí, por supuesto. Sí, claro. Cuando de real, o a la sal. Así cuando es. Cuando realmente, si no lo hemos probado. Y nosotros como seres humanos no requerimos de azúcar agregado. Eso no está dentro de nuestro mapa genético, ¿no? Eso es algo de más, ¿no? Entonces, enseñarle, por ejemplo, a un niño lo rico que puede ser una verdura, ¿no? Aquí sabe la zanahoria de veras. Claro, algún día yo tuve la situación de estar a una dieta muy, muy rigurosa por cuestiones médicas y me encantaban las espinacas. Les agarraba un sabor tan delicioso porque como que te desintoxicas de todo lo que está de más. Y es lo que los niños deben empezar a conocer nuevamente. Y nosotros tenemos esa misión. Y no estoy hablando de dientes. Es la nutrición, es el crecimiento, es el desarrollo, es el amor que le tengas a los hijos, ¿no? Porque va implícito alimentación y el amor que tú les tengas, ¿no? Y entonces no te quedas en la cabeza de la alimentación, que no es que prueben un alimento. Es que prueben que hay en el medio. Claro. Es que vean, yo creo, pierden su sentido. Es que todo viene incluso desde el asiento, o sea, la toco, la textura, por supuesto, el color, todo. ¿Cómo se lo das? ¿Cómo se lo das? Una mamá que tenga prisa por darle de comer a su hijo no está colaborando con ese vínculo tan importante. Oye, pues interesantísimo todo. Conectada con esta parte emocional que nos ha traído la doctora. Gracias. Y bueno, pues vamos a un corte musical. Es el último. Y después nos vamos a. Sí, pero pues vamos a la siguiente pieza porque no la tengo yo. Lo que sigue. Lo que sigue. Tú mandas. Se llama. Como se llame. Misión imposible. No, pues ya. Como que se escuchaba a Carmina Burana, ¿no? Déjame, voy a gritar así. Deja que te diga que nos empezamos a hacer realizos, yo creo que por eso nos salimos. Porque Marsal Maciel es el mimo. El mimo. Nos habíamos hablado del padre Maciel y aquí lo metió a Marcel Maciel. ¿Quién sabe de los millonarios de qué? ¿Cómo se llama? Estoy seguro que con esto de que los guerrerenses quieren legalizar el opio, esta niña estaría encantada la vida. Viene otro. ¿Será ese Maciel que se... ¿Qué quiere decir?
Bueno, es una fe de rato. ¿Me pones nervioso? No. Bueno, dentro de todo. No sé cómo. Lo que yo siempre te he dicho, hasta entre los perros hay razas, papás. No confundas, pues bueno. Dentro de todo este asunto, pues muy agradecido por las visitas de estas dos, estas nuevas personas, la labor que están haciendo con esto de la piedra de gratitud, que es mucho para apoyar esto de las escuelas, del sismo y todo ese rollo. Y te felicito, cariño. La verdad es que has hecho un trabajo extraordinario. Mi querido doctor, ya no me pude quedar porque me da pena con Carlos Carmona. Entonces le tenemos que ceder un poquito el micrófono al doctor Carmona. ¿Mandé? Ahorita fue cuando pudimos hablar. Ah, resulta. No, yo sé quién habla más que yo. Yo sé quién habla más que yo. Pues sí, hay cosas que no son inevitables en este momento. Pero bueno, entonces muchísimas gracias por la presencia. Vamos a hacer el cierre del programa como lo acostumbramos a hacer. Quedaron muchas cosas en el tintero, sino ¿qué se quedó en el tintero por ahí? Pues se quedó la obra del payaso, se quedó Guadalajara. Sí, hoy del payaso, no pudimos platicar del payaso, que es algo. Pero mira, el próximo martes. Sí, empezamos con el payaso. Vamos a empezar con el payaso, por favor. Carlos. No puedo venir. Bien. Tengo pacientes. No vengo. Yo creo que también el de dentista somos de Guadalajara. Sí, y vamos a hablar de Guadalajara. No hemos podido hablar de Guadalajara. Vamos a retomar algunas cosas. Guadalajara me parece muy interesante. Sobre todo, no Guadalajara como el único tema, sino todo el estado de Jalisco, que es extraordinario. Toda la playa de Jalisco son hermosas. Jalisco tiene muchas cosas más que ofrecer que la propia ciudad de Guadalajara, ¿no? Independientemente que Guadalajara es una super ciudad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se llama Tlaquepaque? Tienen mucha artesanía, esa parte de la comida que se cocina bien, que se come bien en Tlaquepaque, la artesanía que tienen. Hay unas tiendas de arte religioso que es extraordinario. Yo compré un San Miguel Arcángel ahí hace muchos años, precioso. Ya tiene muchos años, pero Jalisco tiene mucho que ofrecer. Vamos a platicar de Jalisco. ¿Vamos? El tour a tequila. Podría valer la pena. Son de las cosas. ¿Cómo regresas, no? Pues no sé, pero regresas. Dentro de esto, y lo de. Retomemos esa parte de la cultura. Ahora tenemos que trabajar sobre la página de internet en la que hemos estado desarrollando, haciendo los cambios. Pero no nos olvidemos de aquella parte de los museos y esa parte donde estamos haciendo nuestra propia colección de las pinturas que a nosotros nos han llamado la atención, que nos gustan, aumentar esta colección de pinturas, de la música que trabajó Napo incansablemente para esas, no sé cuántas horas tiene ya grabadas de música. Pues todos estos esfuerzos que hemos venido haciendo, que lo hemos dejado por atender a algunas cosas que nos han tomado el tiempo, en lo particular, inclusive los que estamos aquí en la mesa, fuera de los invitados, hemos estado trabajando con lo de la reforma de los estatutos y los proyectos de certificación y todo este rollo en los que estamos involucrados. Entonces hemos abandonado un poco esta parte que debemos de retomar del arte y de la cultura, que el argumento es que siempre que nos sentamos los dentistas a platicar, estamos hablando de dientes y parece que lo único que sabemos es de dientes. Entonces era el argumento, tenemos que regresar a nuestra galería e incrementar esa muestra del arte que a nosotros en lo particular a cada uno nos gusta. Bueno, lo otro es lo de los museos. Hay que empezar también a meter más museos en las visitas, aunque tenemos una colección interesante de museos. Sería bueno seguir aumentando ese número de visitas virtuales a los museos. ¿Y qué otra cosa tenemos ahí? ¿Qué más tienes allá?
lo de los de las actividades que tenemos ahorita. Pues lo más próximo es el Congreso Internacional Dr. Jacobo Pérez Insunzal, que se va a llevar a cabo en Culiacán, y que van a ser 2 días, va a estar muy muy padre, ¿sí? También no, el 5 y 6 de noviembre. Vamos a tener por orden. No, pero es que lo pusieron. ¿Ellos lo pusieron? Pues van por orden, todo bruto. Ay, entonces lo de Jacobo es un homenaje que hace los colegios de Sinaloa a Jacobo Pérez después de 4 años al frente del Colegio Nacional. Bueno, pues ahí estaremos presentes en ese homenaje a Jacobo, que lo organiza Yolanda. La verdad, el año pasado que estuvimos en el Congreso de Masa de Culiacán, Yolanda tomó la iniciativa de hacer el homenaje a Jacobo. Me parece una idea extraordinaria. Entonces, bueno, damos un homenaje a Jacobo. Es el 7 y 8 de septiembre. Sí, 8 de septiembre. Después viene lo del clínico de ortodoncia. 5 y 6 de noviembre. 5 y 6 de noviembre. Y traemos al doctor Mesías Rodríguez. ¿A quién? A Maciel otra vez. Oh. Mesías. Ah, Mesías Rodríguez. Ah, con ese. Yo dije, va a traer a Marcial y a Maciel. ¿Y es técnica de dar correcto simplificada? Aquí hay una complicada. Uy, qué padre. Vamos a simplificar lo complicado. ¿Hay una complicada? No, pero muy buen comentario. No, es que es como el bracket inteligente, pues que hay bracket la idiotas. Alambre complicado. Hay alambres inteligentes. Bueno, independientemente, complicada o no complicada, 5 y 6 de noviembre lo esperamos a todos. Yo espero, Centro Médico Nacional, siglo XXI. Yo espero que el doctor Rodríguez, ¿de dónde viene el tío? Brasileño. Bueno, ¿y habla español? Portoñol. O sea, va a estar divertido también. ¿Y es bueno para los chistes? No sé. Sí, es agradable. ¿Sí? El brasileño. Como siempre, Centro Médico. Es focoso. Sí, qué bueno. Me parece que es una buena experiencia todo este rollo. Lo que sí le voy a preguntar un día, ahora que sea, oiga, dígame, ¿cuál es la técnica complicada? No, pues que me le explique, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo? Te va a decir. ¿Cómo era el la que simplifiqué, te va a decir. La que simplifiqué. Pero ¿cómo se llamaba el cómico este que decía? Que me lo expliquen, por favor, que salía Eugenio Derbez, ¿no se acuerda? Que alguien me explique. Sí, vamos a hacer una sección de Eugenio Derbez. Que alguien me explique, bueno. Ahí lo vamos a descubrir. Sí, yo digo que va a ser interesante que nos explique cómo es la simplificación. Y en manos de Napo, bueno. ¿Qué otra cosa tienes? No, ya. Nada más. Ya no. Bueno, las conclusiones. El cierre del Congreso. Ah, oiga, fíjense que yo en lo particular estuve muy, ahí está, que alguien me explique a quién se parece, ese se parece a Trump. No, ¿verdad? ¿Puje qué? Es que así se llamaba el personaje. ¿Ungenheimer? Ah, bueno, pues ese tío. ¿A quién pondremos así de...? ¿Sabes qué? Si le pintamos el pelo a Copín, igual si la pasa. Bueno, dentro de todo este rollo que tenemos del Congreso Virtual de Ortodoncia, que fue un exitazo, ¿no? Ya cuando yo me ponía a monitorear ahí los mensajes que estaban mandando de la gente que estaba escribiendo, y la verdad es que tuvimos que extenderlos. Creo que hasta este viernes, ¿verdad, gordo? No, hoy. Hasta este viernes vamos a... Para el registro de las constancias, hasta el viernes. Y ya las conferencias están... ¿Ya las quitamos? ¿Cómo? Todavía están. A ver, está por acá. Van a quitar todo el viernes. Pero el Congreso se terminó la semana pasada, ¿no? Pero se extendió una semana. Qué bueno que esto, porque ya ves que se dieron algunas becas. Sí. Entonces nos han estado escribiendo a la academia, ¿sí? Que
¿cómo le hacen para obtener la beca? Y le digo, pues lo primero es registrarte. ¿Y cómo me registro? Les explicaste con peritas y manzanitas, pero... Yo digo, de las 10 que vimos, 8 ya entregadas. Bueno, pues entonces son esos dos que están. ¿Y cómo le hago? Y ya, pues... De comprar, pagar. Sí, Cantinflas, métete. Dijimos eso, visiten la página del colegio. Sí, y cualquier este duda que haya ahí en la, pues comuníquese directamente con el colegio. Este, a través de los mensajes se han resuelto la mayoría de las de los problemas técnicos que tenían los. Sí, lo primero es entrar a la página, ¿sí? Sí, si no entras a la página. Ahí está. Bueno, entonces bueno, de entre todo esto vamos por las conclusiones y este voy hasta allá al otro orilla. Pati, tus conclusiones, por favor. Bueno, ha sido un programa de niños. ¿Qué pasó? No me hagas reír. Y bueno, yo creo que con ambos invitados, el corazón de los humanos, de las personas, nos tiene que ayudar a ver todo este tipo de problemas, ¿no? Desde los niños con discapacidades, desde los niños que, desde las mamás, hacerlas conscientes de cambiar malas costumbres para tener buenos hábitos, que es de lo que se trata, ¿sí? E incluso, bueno, pues ayudar a los demás siempre están, debe de estar dentro de nosotros, ¿no? Como cirujanos dentistas. Tiene que estar dentro de nosotros como cirujanos dentistas y como humanos. ¿También? Pues es que somos como robots, ¿no? Bueno, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Él tenía ganas de molestarte. Yo lo sé. Laurita, ¿nos quieres dar tus conclusiones para terminar con los invitados? Yo me quedo con la técnica simplificada. ¿Qué tal? Después de haber visto todo el programa, me parece que ir a lo más simple, que es la esencia del ser humano, es cómo podemos resolver lo que tengamos enfrente. La medicina tiene que estar conectada con esa parte humana y con esa esencia. Y entonces nos quedamos con lo simplificado, no tenemos que complicar una vida. Estoy de acuerdo. Sí. Mi querido Cojutec, perdón, doctora Nayeli. Ay, pues yo... Está bien, muchas gracias. Gracias por participar. Bueno, en primer lugar con el doctor Américo Durán, que lo conocimos también aquí pues ya hace un año, yo creo que... Un poquito más. Sí, más de un año sí, que vino sí. Me encantó mucho esta parte que trae de la prevención. Es una como filosofía muy innovadora y que ojalá todos los profesores tuvieran esa pasión que usted emana cada que platica. De verdad la contagia y todos deberíamos como contagiarnos de esa pasión por compartir y esa generosidad es también aplicable para la doctora Adriana. Es muy agradecida. Les voy a leer el reconocimiento que a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas pues se le da a la doctora Adriana Mitsuko Saisho Ortiz por su participación en Martes de Café de CNC de Radio con el tema, bueno, pues el Kinder Niños Héroes, Hidalgo, lo firma nuestro presidente, el doctor Jacob Efraín Pérez Insunza, por la odontología mexicana. Muchas gracias. En nombre del Colegio Doctora Adriana. Y en el mismo sentido, el doctor Américo Durán, por su participación pues con el tema de estomatología pediátrica y pues se lo hacemos llegar al doctor Américo. Gracias, Nayeli. Bueno, déjenme tratar de concluir así muy rápido. Me hubiera gustado, Américo, quedarme un rato más aquí porque el tema sí me gusta mucho lo que hemos buscado en los programas de radio, el CNC Radio, el Marce Café, es que hay un poco más de versatilidad, que participamos más gente. Entonces, bueno, nos tocaba a Lili Sosa y a mis alumnos para que pudiera entrar Carlos y Adrianita. Entre eso, quedamos pendientes con una plática. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir comentando lo que se hace en el instituto, pero también lo más importante es lo que tú haces, porque me parece que es un extraordinario orador
un hombre con enorme sensibilidad hacia los niños. Y Adrianita, ¿y qué te digo, corazón? Son de las cosas que a nosotros gustan, en particular el colegio. Nosotros hemos, Lili Sosa, que también es una de las grandes promotoras del servicio, ella tiene, trabaja con las voluntarias vicentinas, y tratamos nosotros de mostrar esa, no sé si la palabra sea compasión, esa entrega de servicio. Esa entrega de servicio por las personas necesitadas, en este caso, de escasos recursos, en este caso, en una escuela que sufrió los embates de la devaluación, los niños héroes de San Agustín, no el caso de él. Tlaxiaco y Hidalgo. Bueno, con mucho gusto vamos a tratar de estar promoviendo ese apoyo que necesita esta escuela. Muchas gracias. Yo les decía, cuando el temblor, el último temblor de septiembre del año pasado, que horror, carajo, va a ser un año, les decíamos que no vale, que ya no vale la pena hacer todas esas cosas de ir y hacer centros de acopio y cosas, porque finalmente la gente ya está. Lo que debemos hacer es de repente tomar una escuela como esta y adoptarla entre nosotros y les, vamos a ver de qué forma las podemos ayudar en este reinicio de clases, a ver si hay cosa que nos sentamos para platicar fuera del programa, de qué es lo que necesita la escuela esta para que nosotros podamos ayudar, y que sea interesante, porque está bien lo de la periodista de gratitud, pero yo creo que podemos hacer algo más que una piedrita, ¿no? Tenemos que poner una roca, tenemos que hacer algo, que tenemos que crear cimientos para que las escuelas estos y los niños tengan una oportunidad de progresar. Ojalá la gente no esté muy metida en este asunto, porque entonces sí no van a poder progresar los muchachos, pero a ver de qué manera, fuera del programa que platicamos, de qué manera podemos ayudar, sí, de forma más activa, ¿no? Carlos. Bueno, pues antes que nada, Adriana, tu corazón de veras mueve y mueve más corazones, y vas a tener un eco maravilloso. Sí, estamos vivos. Y fue así, sin pensarse. Fue mágico. Entonces, con todo nuestro respeto y todo nuestro corazón para ti y tú. Para mí esto fue un milagro, doctor. Los milagros existen. Gracias, te damos. Gracias por permitirnos estar en tu milagro. Gracias por el milagro que ustedes acaban de hacer. Claro. Y con respecto, doctor, yo pues llegué, estábamos platicando afuera antes de entrar aquí, y en los minutos que estuve contigo se nota que crees en lo que haces, está contigo, y cuando uno cree en lo que está haciendo lo transmites, y a todos nos contagias en 2-3 minutos. De veras te felicito. Muchísimas gracias. Gracias por creer, por lo que crees, para que nosotros podamos creer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Bueno, y entre la simplificación de lo simplificado. Voy a hablar. Es el pueblo donde. De la comunidad donde tembló y los tales cuesta niños héroes, ¿no? Bueno, pues bien el tamaño de pueblo y la necesidad tan grande, tan imperiosa que necesita. Entonces vamos a contribuir, veremos de qué forma nos podemos poner de acuerdo para ayudar a Adrianita. Y otra vez muchísimas gracias por acompañarnos en Martes de Café. Nos extendimos un poco más, nos quedan muchas cosas en nuestro proyecto, los invitados, la verdad es que los temas que venimos arrastrando no los pudimos sacar adelante, pero lo importante es que podemos platicar con nuestros invitados, y nos vemos el próximo Martes de Café. Ya va a ser septiembre, entonces, ¿no? Que es 3 o 4 de septiembre, ¿no? ¿Mi cumpleaños? No. Y el mío, el que sigue. Ya nos festejaremos, gordo. A nombre de todos los que hacen posible Martes de Café, les agradecemos su presencia. Los invitamos a que participen con nosotros y estén pendientes de esta ayuda que vamos a hacer para la escuela esta de niños héroes de Pueblito, que se me olvidó el nombre, Tlaxcala. Además que no lo puedo pronunciar. San Agustín, Tlaxiaco. ¿Cómo? San Agustín, Tlaxiaca. Tlaxiaca. Como soy disléxico, si no le cambio el nombre. Bueno, a nombre de todos ustedes, les doy las gracias por acompañarnos.
Nos vemos el próximo martes en café. Y gracias a la cabina de... Bueno, disfruten lo que nos queda de agosto, porque empieza septiembre y ya podemos ir a comer almejas, ostiones. Y, sí. Ya podemos ir a la vía sin que nos intoxiquemos. Ya pasaron de moda. No, ¿sabes no, qué? Apenas empieza. Sí, de septiembre. Sí. Pues ya los comí. Es que era tu técnica simplificada. Sí. Era la simplificación. Pero Mesías te lo va a explicar. Marcial. Marcial Marzón. Te va a dar un chile A mí me va a dar un rock. No. Para que escuches La Misión Imposible de Karl Orff. Cállate, en, sí. En Carmina Burana. Te digo que dejes de fumar esa cosa. Bueno, ¿sabes qué? Váyanse a comer los chiles a la casa de Ya vámonos. Adiós. Corte.